Francisco, contramaestre del barco, y esto es un remolcador de altura de salvamento. Bueno, ya lo dice la palabra, pues nos dedicamos a eso, a salvar vidas. Salvar vidas, a apagar incendios, a recoger a inmigrantes, a remolques, a cualquier cosa, a cualquier desgracia que pueda pasar en la mar. Ahí estamos nosotros. Este barco tiene dos una capacidad de 60 toneladas de tiro. Esto equivale pues que puede remolcar cualquier barco, de un crucero de 300 metros a un petrolero de 400 metros, a un pesquero, cualquier cosa, o sea, no tiene límites. Es un barco que no es para correr, es un para andar rápido, es un barco con potencia para caminar, para arrastrar. Pero este barco también tiene más para apagar incendios, que tiene una capacidad de 1.200 metros cúbicos a la hora, o sea, y un alcance de más de 100 metros. Claro, esto de 1.200 metros cúbicos les diga como era chino, es mucho, eso es muchísimo, es como 100 mangueras de bomberos. Y este barco opera en la zona de Levante, desde Cartagena hasta Alderna, no hay más, como este hay 7 barcos en España repartidos y luego hay 7 más grandes. Y luego hay 55 lanchas de intervención rápidas, también repartidas por todo el litoral, Canarias y Baleares, y hay 4 guardamares que son iguales. La lancha de la Guardia Civil, que son iguales que esta, de hecho la de la Guardia Civil se ha hecho muy igual que las de salvamento con prestaciones y tal. Las ha querido igual que las de salvamento. Y nosotros vamos pasando las vidas y estos las utilizan para crujir, que ibas por la mar y no llevas la documentación o no llevas el título de patrulla de barca, ellos vienen a crujir. Tienen los la visita se compondrá de 3 fases, luego subirán arriba y luego también pasarán a la. Si tienen alguna pregunta, algo que les llame la atención, gracias. Y el barco mide 40 metros, tiene 40 metros de largo, de eslora y 14 de manga. Y pesa 1.400 toneladas. Tiene una capacidad de 400.000 litros de combustible. Podemos estar navegando pues en velocidad tranquilita, pues un par de meses sin parar podrías navegar tranquilamente, a pesar de que consume 1.000 litros a la hora. ¿Y cuántos tripulantes lleva? 11. ¿Muchos, no? No, somos muchos porque por historias de presupuestos de España hay dinero para todo, pero no para las cosas que importan. Suele pasar siempre. Podríamos ir más tripulación si estamos con tripulaciones mínimas. O sea, hay una tripulación mínima para despachar un barco. O sea, capitanía no te despacha el barco, sino que ya llevamos tripulaciones mínimas. Aparte nos apañamos y lo bien, pero siempre es bueno, sería bueno tener un refuerzo. Ahora, por ejemplo, depende para qué cosas, para qué rescates. Por ejemplo, si estamos muy lejos y nosotros estamos en refugio de inmigrantes, por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos este refuerzo con este barco al barco que hay en Baleares, porque no daban abasto, estuvimos allí y en 2 meses estuvimos recogiendo una media de 200 inmigrantes diarios. Claro, y vienen en patiras de 14 o 15 cada uno. O sea, imagínate las que llegas a recoger todo el día y acabas, y luego a lo mejor acabas de todo el día, llegas a tierra, descargas los inmigrantes y a lo mejor te llaman que hay un barco que quemándose en Ibiza. Allá, y luego te llaman que hay un barco fallado en Mahón. Y luego al día siguiente vuelves a las patiras. Claro. Son trabajos físicos y psíquicos también. Cosas que cuando trabajamos nosotros, cuando hay un desastre, pues sales y pues sí, no, se ha quedado con gasolina, un parquímetro, cosas a veces, pero normalmente es así. Pues, llegas a una fase de agotamiento, es un poco. Agua, los chalecos salvavidas, las puertas de la ciudad son puertas.
capaz de, con la rescate, digamos, ahí pondríamos como una red que pueda subir tal, al barco, y claro, es un barco alto, no es como una barquita que está subiendo y tal. Y si te encaje ni nada.
las tenemos de mantenimiento. Tenemos dos sistemas de lanzarnos al agua, uno es manual y otro es automático. El manual lo haríamos nosotros, echando los pedales al agua, tiraríamos el contenedor al agua, tirando desde el cabo, y cuando encontráramos resistencia de 120 metros, pegaríamos un tirón fuerte, eso activaría una botella de aire comprimido, daría la balsa, abriría el contenedor y tendríamos la balsa en el agua. Lo bueno de hacerlo manual es que la balsa la tenemos cerca del barco o cerca nuestro, la tenemos controlada. Si no nos diera tiempo a lanzar la balsa salvavidas, lo que haría la balsa es salir sola a la hora de hundirse el barco. Mientras el barco se va hundiendo, a 2-4 metros de profundidad, se activa la fase hidrostática, lo que haría sería liberar el contenedor. El contenedor sale a la superficie, el barco se va hundiendo y va saliendo el cabo del que yo tiraba antes. Al llegar a una fuerza determinada, pincharía lo que viene siendo la balsa con la botella de aire comprimido y a través del enlace débil podría liberar la balsa, porque si no se corta este cabo, no sería la balsa al fondo. Entonces tendríamos la balsa en el agua liberada. El inconveniente de esto, del automático, es que la balsa la vamos a tener lejos seguramente. No es como antes, que la teníamos nosotros al hacerlo manual. Pero bueno, lo importante es tenerla. Ya iremos a buscarla de la manera que sea, para meternos dentro, donde tendremos agua, comida, pastillas antimareo, o sea, todo lo necesario para poder sobrevivir. Mientras no nos rescatan, siempre dentro de la balsa. Sí, hombre, lo van chuletas, huevos fritos. Sí, tiene que ir siempre un poco de todo. Lo más importante es el agua al final, porque sin comer podemos pasar tiempo, pero sin hidratarnos, complicado. Y cuando digo lo de las pastillas antimareo, es que ahí, o sea, el movimiento de esto en el mar, eso es la gente. Y claro, te deshidratas al momento, ¿eh? Pero lo importante es estar hidratado. Y después ya nos encontrarán y bueno, nada, podemos ir hacia la proa, que tenemos aquí alguna cosa. Todo y ya estamos pasando. El tema de por qué la tenemos así preparada ahora, porque nosotros para entrar y para salir de puerto necesitamos tener un sistema de seguridad. Nosotros también nos podemos quedar sin máquina. Si quedamos sin máquina, no es como en un coche. En un coche yo voy por la carretera, se me apaga el motor, freno, estoy en la carretera. Ya me vendrán a buscar. Aquí no, aquí vamos en movimiento y llevamos una arrancada. Por lo tanto, en un caso de esos, que es peligroso porque puede haber una colisión con otro barco o contra el mismo muelle,
pues tendríamos que levantar el ancla y nos frenaría, sería nuestro sistema de freno. Aquí no tenemos nada más, y ahora vamos a ponerse acostado a ver el bote de rescate rápido, y los niños y no niños pueden ir tocando la campana al pasar si quieren. Thank you.
Bienvenidos a bordo, mi nombre es Ismael, soy segundo oficial y voy a dar una pequeña charla, bueno, una breve explicación de los equipos de puente. Pueden estar sacando fotos mientras hacen la charla y tal, que después se les va a echar el otro grupo encima. Si quieren sentarse, los asientos y tal. Nada, aquí tenemos un monitor con las diferentes cámaras del barco. Cada número es una cámara, vamos cambiando y tenemos todo el barco vigilado. Este es un proyector de búsqueda que es un foco muy potente, lo encendemos y lo manejamos con este joystick. El alumbrado del puente es donde estamos, proyectores de las distintas cubiertas. Aquí tenemos el panel de hidráulica, aquí tenemos un esquema de todos los tanques que hay a bordo con la sonda en cada momento, el radar banda S, el banda X, la carta electrónica, un teléfono para hablar con las diferentes cubiertas y camarotes del barco. Lo más importante, cómo se gobierna el barco. Es un sistema de la marca Shotel. Es azimutal, gira 360 grados cada uno, uno es independiente del otro y combinándolos obtenemos una gran maniobrabilidad. Después tenemos una hélice de proa, un piloto automático, esto es para este motor, las diferentes alarmas e indicadores, para este motor es otra, tiene 2.500 caballos aquí y 2.500 aquí, en total 5.000 caballos de potencia en el remolcador. Aquí tenemos 10 altavoces distribuidos por todo el barco. Dependiendo del número, hablamos con una zona u otra. Si tuviéramos que hablar con todos, también tenemos la opción al mismo tiempo. VHF, aquí está mi onda, el castellón por control, tiene que estar codificado. Tenemos el otro, al menos uno de ellos tiene que estar a la escucha permanente en el canal 16, canal internacional de emergencias. Aquí tenemos un VHF banda aérea, lo utilizamos para hablar con el helicóptero y con el avión cuando estamos en operaciones. Aquí tenemos el monitor de la cámara FLIR, está arriba en la cubierta magistral, que es la cubierta más alta del barco. Se maneja desde aquí y va por infrarrojos, detecta cuando tenemos gente en el agua, sobre todo de noche. Teléfono autogenerado, en el caso de que no vaya el blanco, le damos corriente, le damos alimentación con la ruedita, ¿vale? Y si viene el selector de abajo, cada número está asociado a una zona del barco. Estación de radio está formada por aquel VHF, por este, por un onda media, que tiene más alcance que el VHF, y el Inmarsat T con su impresora. Radio teles. Naptes, aquí ponemos la zona de navegación y nos manda partes meteorológicos y avisos a la navegación respecto a esa zona. Después, radiogoniómetros, onda media, VHF para búsqueda. Detectan la señal de radio, ¿vale? Nos daría una demora. Después, aquí en la popa es donde va el capitán para las maniobras de atraque, desatraque y operaciones de remolque. Está todo duplicado de la proa, excepto este cuadro de aquí y aquel de allí. Aquel son las luces de navegación, el esquema de las luces de navegación del barco. Son obligatorios llevarlas y después hay una combinación diferente para cada situación. Puede ser cuando estamos fondeados, para cuando estamos sin gobierno, etcétera. Y el resto de barcos lo van a entender. Aquí tenemos los cañones fijos, son unos tienes contra incendios, uno cada banda, es igual y vapor, un papel agua de una toma de mano, una toma de agua salada, y cada uno por hora. La próxima decisión, los dos pueden llegar a 120 metros de longitud y cuánto la altura, ¿vale? Hay un tipo de sobre de pantalla para proteger y el ataque. El ataque se puede llegar a este monitor que tenemos aquí, podríamos poner en la pantalla de la barra, para que se acaba, y la pantalla de la barra, y sería el embarco, son los dispositivos para consulta, como tienen aquí es obligatorio tenerlo, por ejemplo, por el estado. Código internacional de banderas, cada bandera tiene un significado, aquí con la sencilla, está sacada de este vídeo, código internacional de señales. Por ejemplo, la B, que es la Bravo, que sería la de hacer búnker, la roja, el búnker es echar gasoil. Cuando terminamos las operaciones de búnker, tiene que estar arriba. En el momento que se acaba, la quitaríamos. Y el resto de barcos ya ve lo que estamos haciendo con la bandera. Para hacer un plan de viaje, muy por encima, yo cojo del punto A al punto B, Castellón Gandía, pues todos estos cuadrados que ven, tanto los grandes como los pequeños que estén en mi ruta, tengo que apuntar el código. Serían las diferentes cartas de navegación que necesito. Una vez que las selecciono, bueno, las tengo de aquí, las cogeré en los últimos dos cajones, las tengo organizadas, las tengo aquí y empiezo con la primera. Empiezo a poner rumbos, como el transportador de ángulos. Cuando acabo la ruta, vuelvo al principio. Chequeo que hago una navegación segura, que no pase por ningún obstáculo, ninguna piedra ni nada. Ojo, lo vuelvo a checar una segunda vez y guardaría los datos en la carta electrónica, ¿vale? Después tengo aquí una sonda, nos dice la cantidad de agua que hay bajo la quilla, tiene un repetidor allí, la corredera que nos dice la velocidad que lleva el barco sobre el agua y la distancia navegada, cada vez que salimos a una operación la reseteamos, la podemos hacer a la distancia, GPS, estos dos están por duplicado allí, y el sistema de identificación automático. Gracias a este aparato ustedes ponen buques armesana en internet y les va a dar la posición y otros datos, pues lo saca de aquí, están exentos de llevarlo Guardia Civil, aduanas.
militares y buques de carga en zonas de piratería, ¿vale? Y para terminar, este barco tiene una autonomía de 6.000 millas, unos 11.110 kilómetros, una potencia de tiro de 60 toneladas, una velocidad de 10,5 nudos, que serían unos 21 kilómetros por hora redondeando, y un consumo de 500 a 600 litros de gasoil por hora, ¿vale? Y nada más. Con esto terminé. Bajen con cuidado por esa banda, agárrense bien a los pasamanos, y si miran hacia arriba van a ver el cañón contra incendios que le dije. Uno en esa banda, el rojo, y el otro en la otra, ¿vale? Gracias. 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 Bajen de culo, que es más fácil, más acostumbrado. Luego, gracias. Ahí sí que tiene que intervenir la otra para que ya me lo quiten de la tienda.